Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente el profe Brandán, quien les habla, aquí con ustedes para enseñarle una nueva clase de informática. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo están? Espero que bien, todos juntos en casa. Así que bueno, aquí nuevamente en una nueva clase para poder enseñarle algunas cositas que luego de la presentación de nuestro amigo vamos a pasar a explicarle. Adelante. Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sì, per me también es un placer nuevamente encontrarlos aquí reunidos todos juntos en esto que ya es un clásico, ¿eh? Así que bueno, espero que estén todos bien. Y bueno, ¿querías decir algo más? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? ¿Qué he traído? Bueno, ¿qué he traído para esta semana? Atención, porque aquí vamos a ver cuánto recuerdan los alumnos, cuánto han trabajado durante todo este tiempo, ¿eh? Y obviamente cuánto han aprendido, que ese es el objetivo. Entonces, vamos a ver aquí, vamos tercero, a ver qué he traído para esta semana. Atención, a recordar todo lo aprendido hasta el momento, ¿sí? Vamos a tener que trabajar con, les voy anticipando, con el escritorio de Windows. Esto que ustedes ven acá, al fondo de todo, se llama escritorio, ¿verdad? Bueno, ese escritorio, fíjate todas las cosas que tiene el profe Brandán en el escritorio. Mirá, todos estos dibujitos. Tercero, aquí lo tenemos, mirá. Esta es la fotito del escritorio, no del escritorio del profe, porque tiene muchas más cosas, pero es un escritorio, ¿eh? Que está ahí con estos dibujitos que tienen un nombre, que tenés que recordarlos, con este fondo, ¿eh? También un dibujo especial, cada uno tiene su propio dibujo, obviamente, hay algunos que inclusive no les gusta y no le ponen nada, pero también tiene un nombre, la barrita de acá abajo tiene un nombre, el botoncito, que es el botoncito principal, el botoncito que empieza con I. El nombre del botón empieza con I, el botón principal, ahí está escondido, pero bueno, también es una de las cosas que más podemos llegar a utilizar. Y obviamente tenemos estos dibujos que también son primordiales e importantes porque también estos dibujos comienzan con la letra I. Bueno, todo esto es nuestro escritorio, el escritorio de Windows, que ya pasamos entonces a la actividad con el cuestionario que pedimos a continuación. Por ejemplo, tenemos... A ver, el título dice, repasamos todo lo aprendido hasta el momento. La opción número 1 dice, dibuja en el cuaderno alguno de los componentes del escritorio mostrado en esta imagen. O sea, que vos tenés que agarrar, entrar, vamos, abrir tu cuaderno, carpeta y dibujar este entorno, ¿eh? No quiero que dibujes todos los dibujitos que aparecen aquí, pero yo te diría que compares, abrí la carpeta, ¿sí? Abrís tu computadora, tu celular, tu tablet, a donde tengas tu escritorio y compares todos estos dibujitos que vos tenés acá, ¿sí? Que tienen un nombre, que acordate empieza con I, y los que vos veas que están en este, digamos, escritorio, lo dibujes. Está en tu computadora y está acá también, entonces si se repiten, lo dibujas, ¿vale? Porque seguramente alguno de estos dibujitos seguramente lo vas a tener en tu compu y lo tenés que dibujar. Y después obviamente decirme cómo se llaman y para qué sirve. Obviamente, ¿no? Que es justamente las otras opciones que continúa de la actividad. Mira, la número 2 dice, menciona los nombres de estos objetos. Justo, lo que te estamos explicando. La número 3 dice, contesta con unas breves palabras para qué se utiliza cada uno de estos objetos. O sea, el botoncito de acá para qué sirve, estos dibujitos para qué, el fondo para qué, la barra para qué, de eso sería, ¿verdad? Y bueno, después en el número 4 da una opinión según la imagen mostrada a qué sistema operativo pertenece. Habíamos dicho, ¿te acordás tercero? Que habíamos dicho que el sistema operativo sí o sí tiene que estar en la computadora para que el usuario la pueda utilizar. Caso contrario, ninguna persona, ni vos, ni yo, ni nadie va a poder usar una compu si no tiene un sistema operativo. Todo tiene un sistema operativo, una computadora, un celular, todo tiene un sistema operativo para que nosotros podamos trabajar con ello, ¿verdad? Entonces, ¿a vos cuál te parece que es? ¿Un Windows 7, un Windows 10, un Windows 8, un Windows XP? ¿Qué te parece a vos que Windows es el que tiene esta imagen? Bueno, ahí me lo pones también, ¿ok? Siempre recuerda todo, después cuando lo escribiste en la carpeta o en el cuaderno, sacarle una foto,
ponerle los datos que corresponde, que te pide acá, por ejemplo, nombre, apellido, grado, turno, y lo envías a la siguiente dirección, profebrandan@hotmail.com. Muy bien, ahora sí, llegó la hora de jugar. Luego de esta clase, que espero que te haya gustado, vamos a presentar el juego de esta semana. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Corretto, bueno, aquí tenemos. Perfecto, ¿hay alguna ayudita que te voy a dar aquí para que no empieces a decir yo encontré? Te voy a decir cuáles no van. Por ejemplo, el reloj no va aquí porque vos decís, ah, acá está y acá no. No es el reloj. El reloj ese es el tiempo que vos por ahí vas a demorar y tenés que anotar cuánto tardaste y quién encontró la solución. Después, otra de las cosas. Fíjate, ah, la flor, acá está cortada y acá aparece completa. No, tampoco, porque acá está un poquito cortada la imagen. Pero no está ahí la diferencia. La diferencia es una sola la que tenés que encontrar, nada más. Y se encuentra dentro de la imagen. Pero no te voy a decir si está en la izquierda o está en la derecha. Obvio, eso no, eso lo tenés que encontrar vos. Así que es una sola. Nuevamente volvemos a jugar de encuentre la diferencia. ¿Te acordás? Acá no hay que encontrar el emoji diferente. Acá encontrar la diferencia. Así que bueno, ¿ya está? ¿Ya lo encontraste? Bueno, bárbaro. Buenísimo entonces. Entonces se ha terminado el juego y se ha terminado la clase de hoy tercero. Así que nos vamos a ver. Nos despedimos, Angelo. Hasta la próxima. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Entonces, así será hasta la próxima semana. Ciao ciao.